Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Voy a ser muy breve. Yo les quiero dejar dos mensajes a todas y a todos ustedes. ¿Quién de ustedes, de las niñas, de los niños, de los jóvenes que están aquí, utilizan el internet? Levanten la mano. Todos. ¿Todos usan el internet? Casi todos lo usan. Hacen sus tareas, buscan información, buscan documentos. Pues déjenme decirles algo. Cuando yo iba a la escuela como ustedes, fue una generación en la que no existía internet. Y créanme que tampoco fue hace tanto tiempo. Tengo ya muchas canas, pero no soy tan grande ni tan viejo. Pero el internet es algo muy nuevo. Para ustedes es una realidad. Ustedes nacieron o empezaron a ir a la escuela cuando ya existía el internet. Pero eso es algo que está transformando de manera radical el mundo en el que hoy vivimos. Por ejemplo, la cantidad de conocimiento que hoy se produce y de información no tiene precedente. Déjenme darles nada más un dato para que entendamos la magnitud de esto. Desde que se tiene registro de la humanidad, se tardaron 1750 años en que se duplicara por primera vez el conocimiento. 1750 años, imagínense. Eso es casi desde el nacimiento de Cristo hasta casi la Revolución Francesa. 1700 y tantos años en que se duplicara el conocimiento. Hoy, el conocimiento se duplica cada 5 años. Cada 5 años se duplica el conocimiento que tenemos y es un crecimiento exponencial. Y eso en gran medida se ha hecho por las redes sociales, por el internet, que da esa capacidad de generar y de fomentar conocimiento. En ese mundo están creciendo ustedes. Un mundo que como nunca antes había tenido este nivel de información. Un mundo que por lo mismo es muy importante que ustedes se preparen diferente. Que no únicamente acumulen información. Información hay muchísima y nunca ningún ser humano va a tener la capacidad de memorizar o de acumular o de tener toda la información que existe. Pero sí hay algo muy importante, que ustedes aprendan a aprender, que ustedes aprendan a razonar, a discernir, a generar hipótesis, a saber qué es importante sobre lo que no es importante, a saber analizar, a saber pensar. Que ustedes tengan una educación
para la libertad y para la creatividad. Ese es el objetivo final que queremos con el nuevo modelo educativo, con la reforma, con las transformaciones que estamos haciendo. Porque ustedes están viviendo y enfrentando este mundo. Y por eso el tener estas bibliotecas digitales que está haciendo el gobernador del estado, Erubiel Ávila, que lo felicito, hoy se están inaugurando 7, pero se tienen ya cuántas, 9, perdón, señor gobernador, ¿cuántas se tienen en total? 182, fundamentales para este mundo en donde el conocimiento crece tanto, fundamentales para que ustedes, sus hermanos, sus papás, sus mamás, sus abuelitas, las puedan utilizar. Quien se rezagó pueda sacar su prepa o su secundaria o quiera hacer una carrera o simplemente conocer y saber más. Y por eso es muy importante y lo felicito por este esfuerzo. Pero lo más importante y por eso es tan fundamental este cambio en la educación, es que más allá de que ustedes estén en la escuela, en una biblioteca digital, en su casa, donde quiera que estén, donde van a poder entrar y conseguir toda la información que quieran, lo importante es que la sepan analizar, que sepan para qué les va a servir esa información, que sepan cómo esa información puede cambiar su vida, la de sus familias y la de México. Y por eso es por el cambio educativo que estamos trabajando todos juntos, con, por supuesto, el apoyo del señor gobernador. Y simplemente para terminar, quiero decirles que no hay nada en la vida que se consiga, nada importante que se consiga fácil. Si hoy ustedes tienen sueños, sin duda esos sueños los pueden conseguir, en primer lugar, con una educación de calidad. Pero los pueden conseguir con un gran esfuerzo. Las cosas realmente importantes nunca son fáciles, son difíciles y uno tiene tropiezos, puede tener fracasos, pero uno se levanta, sigue peleando, sigue luchando y así uno va pudiendo conseguir lo que quiere. Si uno tiene una buena educación y tiene esa mentalidad y tiene ese esfuerzo, no hay límites y todos sus sueños los van a poder hacer realidad. Y en eso nuestros campeones olímpicos, paralímpicos son un gran ejemplo. Jesús, Edgar, son muestra de que si uno quiere lograr algo en la vida, lo puede hacer sin parar, con todo el esfuerzo. ¿Cuántas dificultades no han vencido, Jesús? Platícanos muy rápido cuáles son las dificultades que has vencido y que te lograron llevar a una medalla y estar hoy aquí compartiendo con estos jóvenes para que se lo queden, se lo lleven y sepan que es a través de su esfuerzo y superando sus obstáculos que ustedes podrán conseguir sus sueños y ser medallistas como Jesús o medallistas en lo que se hayan propuesto en la vida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues una dificultad fue primeramente la mía, el disciplinarme, porque igual que ustedes soy joven y acabado. Pero antes que nada le digo, si tienes un sueño, enfócate en él. Tal vez caigas, pero no lo cambies, sigue con él y vas a ver que lo vas a lograr. Yo tenía muchos rivales más fuertes que yo en el nivel competitivo, ¿va? Y no me importó, yo fui tras de mi sueño y lo conquisté el día 16 de septiembre. Y así lo hice. Así que todos podemos, yo pude. Quiero yo que cada uno de los que estamos aquí presentes seamos un ejemplo para México. Muchas gracias, Jesús. Felicidades. Y además, Jesús ganó su medalla el Día de México, 16 de septiembre, ¿no? Muchas felicidades, Jesús. Concluyo diciéndoles, sigan estudiando mucho, trabajen muy fuerte y sepan que la educación tiene ese poder de cambiar y de transformar sus vidas y que por eso el esfuerzo que estamos haciendo es que primero son las niñas, los niños y los jóvenes de México y por eso merecen una educación de calidad. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.